¿No es hermoso todo? En un mismo día cierran varios canales de televisión y despiden cientos de personas, abroquelando cada vez más el acceso a información y cultura. Se dispara el dólar y trepa muy por encima de lo que ellos mismos decían. Ellos decían que sería el estallido y se dispara el dólar. Aparecen las primeras cuasi monedas en Santa Fe. Dejan libre a Checolás, uno de los criminales más siniestros, que demostró tener su poderío intacto al hacer desaparecer personas en plena democracia como a Julio López. A Mañeto lo dejan libre de culpa y cargo en la causa Papel Prensa, la apropiación más sangrienta y la demostración cabal de que las Fuerzas Armadas eran la mano ejecutora de la cabeza civil de la dictadura. Anunciaron nuevamente aumento de nafta y tarifa de servicios para enero, en un promedio del 25%. Como PAMI ya no cubre montones de medicamentos, hoy, solo hoy, ya recibí el pedido de 5 remedios distintos para diferentes personas, como si los particulares pudiésemos tapar lo que debe cubrir el Estado. La vicepresidente, en plena sesión del Senado, niega haber firmado un acuerdo con otro país que ella misma difundió cuando sucedió. El jefe de gabinete aparece en la tapa de una revista económica ponderado como el mejor CEO, aunque no es CEO formalmente de nada, lo que demuestra claramente a qué vinieron. El ministro de Agricultura, que paralelamente es presidente de la Sociedad Rural, aunque para nadie parece ser conflicto de intereses, tendrá un sobresueldo de 500.000, porque eso compensa su lucro cesante en la función privada, claro. Hay una enorme manifestación de periodistas gráficos frente al Congreso, reclamando libertad de prensa y no ser apaleados, aseados y disparados por las fuerzas de seguridad. Pero no salió en ningún diario nacional, sí, en internacionales, que lo ven como un escándalo. Esto solo hoy. Ayer fueron cosas, otras cosas. Mañana habrá otras nuevas cosas. Esto, que en otro país sería escandaloso solo en un año, acá pasa en un día. Pero por lo demás, total normalidad. Cada argentino sigue viviendo y viendo que su ombligo no tiene pelusa. Buen día, amigos. Buen día, mi admirado Gustavo Campana. ¿Cómo va? Día, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda eso? Bien, bien, bien. Sobrellevando esta nota breve que escribió Hernán Brienza y que marcó el comienzo del programa, nuestro saludo. ¿Cómo está el día por ahí? Muy celeste el cielo, con una máxima de 37, mañana 38, dicen lluvia por la noche. El domingo baja a 26 la máxima, con lluvia todo el día. Y el lunes, primer día del año, con una máxima de 29 y mucho sol. Bien. ¿Te gusta este tema de Los Redondos? Sí, señor. La misión iba a ser un día hermoso, se llama, ¿no? Sí, claro. Teniendo en cuenta con esto nos ponemos en... Nos ponemos en marcha. Sí. El recuento que hace Hernán Brienza, que ni siquiera es total, porque abarcó muchísimos temas, pero si él hubiera buscado un poco más la pelusa, podría haber encontrado más cosas seguramente, porque todo lo que ocurre en un solo día, Gustavo, en la Argentina parece un cuento, parece que es imposible que haya sucedido. Y como bien señala nuestro muy querido colega, pasó solamente en un día, nada más que en un día. Uh-huh. Fue una suerte de reconocimiento a lo que está pasando en la interna del neoliberalismo en la Argentina. Porque cuando hablamos de inflación, esencialmente ya la derecha no puede acusar más al campo nacional y popular de emisión descontrolada, de déficit fiscal. Esto tiene que ver con el laburo, el enorme laburo de los formadores de precios. Y cuando estamos hablando de corrida en relación al dólar, por supuesto que no estamos hablando de los habitantes comunes que están viendo cómo llegar a fin de mes. También ahí el protagonista, el enorme protagonista, es el capital. Esta es la interna del neoliberalismo, que generalmente guardan bajo siete llaves
y que no se transmite por cadena a través de los canales de noticias como sucede con las internas del campo nacional y popular. Sí, a mí me da la impresión de que podríamos haber sumado también a lo que sería la prensa, aunque está mencionado lo que ha ocurrido con la TDA, porque ese es un despojo más que se le hace a la gente. El asunto es peor que el hecho de decir se cierra la TDA, como se le permitió a Lombardi responder que la TDA va a seguir y que garantiza su funcionamiento. Claro, sucede, como mejor sabemos a partir de estos tiempos, que a una radio o a un canal podés vaciarlo de sus conductores, de sus contenidos, de sus libretistas y poner una computadora. Entonces, este canalla brutal de Lombardi se permite decir, va a seguir, yo garantizo que va a seguir la TDA. ¿Qué va a hacer sin la gente que hizo posible la TDA? Antes de entrar a todos los temas que hacen en la jornada, quiero hablar de nuestros colegas, porque vi las imágenes que me envió el equipo de producción ayer cuando entraron al CCK para hacerse ver, para que se note qué es lo que está ocurriendo con ellos. Pero hay que recordar que uno tiene ciertas posibilidades para ver televisión, por ejemplo, pagar cable, Cablevisión, Telecentro, cooperativas, que es lo que hace la mayoría, pagar satélite directo, que también lo hacen unos cuantos, o tener TDA. La TDA fue creada por el gobierno anterior para dar televisión gratuita en HD, con muchos canales que fueron sumándose a esa política, que se suben a una infraestructura que también fue desacreditada de la gestión anterior por la gente de ahora, pero que fue muy, pero muy importante. Con tener una tele chata nueva, que tiene el sincronizador incorporado, poniéndole un decodificador a las redes más viejas, a las teles más viejas, accedes a la TDA. ¿Qué podías ver en la TDA? Claramente los canales públicos, Encuentros, Pacapaca, Televisión de Deportes, en fin, todo lo federal, muchos canales para niños, de música, informaciones. Por supuesto que a los privados y a Clarín mucho no les gustaba la idea. ¿Cómo se preguntaban en el infierno, de alguna manera, va a existir una televisión como servicio público gratuito y en alta calidad que compita y ofrezca otras voces? ¿Cómo van a hacer? El gobierno anterior entregaba a los jubilados y a los titulares de la AUH decodificadores gratis. Ahora demuele a los laburantes vinculados a los contenidos de la TDA. Es un drama cotidiano, un drama que podríamos sintetizar en esa nota breve, concisa e impresionante de Hernán Brienza, y que sin embargo no se agota solamente en eso, porque todo lo que le están quitando a la gente cada día te parece, Gustavo, una verdadera demasía. Hoy es un día que generalmente ellos utilizan mucho para cerrar balance, para arrancar de manera muy empresarial, muy CEO, 2018 con números nuevos. Y en esto vamos a armar con Mauricio Polchi a lo largo de las 3 horas de programa lo que es el cronograma que en silencio, en puntitas de pie, casi en secreto para la prensa hegemónica, se viene llevando a cabo de manera implacable en materia de despidos, tanto en el Estado como en empresas privadas. Por lo tanto, hacer otra vez la voz de los que no tienen voz, porque a esto le está dando la espalda toda la prensa hegemónica, y como ellos no lo gritan, parece que no existe. Bueno, hay algo que quiero aclarar, porque nos manda un mail Hernán Brienza. Dice, muchachada, el texto que está circulando por las redes no es mío. Lo escribió una persona que no quiere que lo compartamos. No me lo atribuyan porque no es justo. No entiendo nada de esto, quién es la persona que lo escribió que no quiere que lo compartan, y no entiendo qué es que lo compartan. Pero bueno, es una aclaración de Hernán que nos esforzamos ahora mismo en hacer en el mismo momento en que nos llega. Lo importante es que el texto, sea de él, o ya no lo es, o de otra persona, tiene el valor de esa síntesis de lo que uno piensa de lo que está ocurriendo en la Argentina. Al cabo de un día en el cual Esper dijo que son unos payasos, nada menos que José Luis Esper, y digo nada menos en el sentido de que es un tipo muy del palo de ellos, muy de lo que es el criterio neoliberal en materia política y económica, pero que viene
molesto con lo que vienen haciendo hace un tiempo y evidentemente ha tenido toda la razón. Y lo llama payasos. Y cuando uno veía a esos cuatro personajes ayer a través de la televisión o a través de las redes, no encontraba una palabra mejor que la de Sper. Fueron payasescos. Hasta en los desencuentros que tuvieron cuando le hacen una pregunta de por qué el anuncio no era hecho por el presidente del Banco Central y era hecho por el impresentable Caputo. Y entonces, efectivamente, Sturzenegger le sopla a Peña, evidentemente disgustado, es lo que corresponde. ¿Cómo le dice Peña qué es lo que corresponde? Le dice el otro. ¡Payasos! Encabezados por alguien que tiene... Bueno, en realidad debo ser justo. Sper dijo payaso por Marcos Peña, y el comportamiento de Peña, incluso cuando da esa respuesta, es payasesco. Es absolutamente lamentable. Yo tardé, creo que 6 o 7 días en darme cuenta lo que teníamos con Marcos Peña. Otros habrán demorado 3 días, algunos 8, algunos 10, pero lo que sería sorprendente es que al cabo de 2 años alguien pueda tener un término más adecuado que el de José Luis Espert para juzgar al jefe de gabinete, que en cada una de sus intervenciones ya resulta patético y da risa, tratando de explicar con las mismas palabras, como si fuéramos imbéciles, vas a saber quién, de qué lado hay imbecilidad, lo que todos entendemos que es una mentira, un absurdo, algo que no se puede sostener, como surge de lo que ahora mismo les vamos a presentar. ¿No va a existir el problema de la inflación en el gobierno? No existe. Y yo me comprometí a que la inflación iba a bajar. Ajá. Y va a ir bajando lentamente todo el segundo semestre. Y el año que viene va a ser menor. Este año sustancialmente menor. Y el otro va a ser menor. El año que viene la vamos a sentir muy abajo. La inflación, o sea, sí, va a estar debajo del 20%. ¿El año que viene? Sí, el año que viene. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Recalculando. Y cuando le prometo a la gente que en mi gobierno la inflación no va a ser un tema, no me siento que esté prometiendo nada increíble. Recalculando. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%. Quiero recalcar también que ahora vamos a trabajar con un número específico y ya no con rangos como veníamos trabajando, es decir, que ahora el número es 15% para el 2018, 19% para 10% para el 2019 y 5% para el 2020. Nosotros vamos a poner el país en marcha, va a bajar la inflación a un dígito. Recalculando. El Banco Central en marzo del 2016 decidió ir a un régimen de metas de inflación. Un régimen de metas de inflación es un régimen donde hay metas. Se define una meta y después se opera para cumplir con la meta. Cambiar una meta es no tener meta. Y el régimen es de metas de inflación. El clip lo que viene a sintetizar, que ese es el propósito, es el marco de los disparates en los que esta gente ha incurrido permanentemente. Las mentiras son desopilantes. Lo son, lo de payaso que les atribuye Spert, uno no puede dudar en compartirlo, porque eran cuatro personajes como buscando un destino, porque no tienen la menor idea para dónde van, porque además de todo, Gustavo, además de neoliberales, además de crueles, además de personajes que tienen miles de millones de pesos propios afuera, pero en dólares, y te hablan de pensar en pesos, a través del tipo del Banco Central, además de todo eso están demostrando que son incapaces hasta para lo que se supone que saben hacer, porque si son neoliberal, por lo menos, como les dice Spert, y por eso los mata, páselo bien, ¿no? Sí, por ahí el paralelo no es el correcto y uno se anticipa a cualquier crítica, pero son los milicos de la dictadura en Malvinas. Se supone que estaban preparados para hacer lo que, cuando hubo que hacer, lo hicieron muy mal. Hoy, el capital está demostrando que su voracidad acumulativa va contra cualquier proyecto político, que ellos lo único que quieren es sumar, sumar, sumar y sumar hacia adentro, para mí, para mi bolsillo y para mi cuenta.
Sumale a esto también la cobardía, porque las imágenes que el Tano Catalano está mostrando a través de Facebook con suboficiales de la Policía Federal, con un listado para decirle a la gente del Ministerio de Ambiente de la Nación, usted sí, usted no, es terrible. Porque, ¿cuál es el objetivo de que sea un suboficial de la Policía Federal y no alguien que ponga la cara después de haber tomado la decisión política de dejar a esta gente en la calle? Por eso, sumale a todo lo que dijimos, la cobardía. Pero yo quiero plantear sobre lo que vos estabas diciendo, en función de Esper y de los cuatro que ayer dieron la conferencia de prensa, tres o cuatro líneas de Alfredo Zayat que sintetizan perfectamente lo que pasó en el día de ayer. Primero, la presentación en sociedad del verdadero ministro de Economía, Marcos Peña. Después, el único gesto de independencia que tuvo Schutzenegger como presidente del Banco Central fue usar corbata, mientras los otros tres no lo hicieron. Y finalmente, lo mejor que hace Marcos Peña es marketing de confusión. Con esos tres conceptos tenemos más o menos claro qué pasó en el día de ayer en conferencia de prensa, Víctor Hugo. Confusión a la que hoy aporta la mafia de Manieto, citado en esta nota que les habíamos leído en el comienzo y que, insistimos, no es de prensa. A Manieto lo dejan libre de culpa y cargo en la causa papel prensa, yo hubiera agregado, y le dan absolutamente todo. Pero hablando de la confusión, la tapa de Clarín de hoy, por lo que me ha enviado el equipo de producción, ataca a Pablo Moyano. Son tan obvios, se veía venir. ¿Cuánto hace que venimos diciendo ahora van a ir contra Moyano? Los Moyano, por lo que es el tema de la reforma laboral, la oposición de la CGT, el trabajo dentro de la CGT, de los Moyano, que parece que ahora no está en línea con lo del gobierno, por lo menos lo de Hugo, porque Pablo me parece que nunca había estado demasiado en línea con el gobierno de Cambiemos. Hoy el título es acusar a Moyano a través de lo que dijo Bebote Álvarez de lo mismo que se puede acusar a cualquier presidente de cualquier equipo de fútbol de la República Argentina, porque no hay ninguno que no pueda, que no tenga relación directa o indirecta con la Barra Brava, que no le dé a la Barra Brava lo que le dan todos los clubes a la Barra Brava. No se vive sin eso en el fútbol argentino. Pero el ataque a Pablo Moyano tiene que ver completamente con otras cosas. Lo ponen en la tapa del diario y ya lo están amenazando posiblemente con que ocurra lo mismo que con Noray Nakis, que es un preso prisionero que tiene que ver justamente con lo que estaba ocurriendo en Independiente, donde están los Moyano, y los Moyano estaban trabajando o actuando en contra de la reforma laboral. Pero esto es tan obvio que nosotros, Gustavo, nos permitíamos decirlo hace ya muchísimos días. Hoy lo ponen en la tapa. Además, no hay ningún problema. Este es el poder. Además, Víctor Hugo, es el título número 3 en portada el que anuncia el cambio de la nueva meta de inflación. Porque primero, involucran a Pablo Moyano en negocios con la Barra de Independiente. El número 2 es el caso de Joe Wolek. Acá me salvaron la vida, no puedo imaginar un lugar mejor. Turista norteamericano acuchillado en la boca, salvado por la gente del Hospital Argerich. Y recién en tercer lugar, fijan nueva meta de inflación. Ese también es otro de los datos que hoy, a través de su silencio cómplice, oculta el diario. Que después, cuando tiene que trabajarlo en página interior, dice, fijó una nueva meta más realista de inflación, dándole un viso positivo a lo que pasó en el día de ayer y no a fracaso. La Nación en tapa dice, el gobierno sinceró la meta. También ahí hay un viso positivo sobre lo que pasó en el día de ayer. Ámbito dice, gobierno reconoce mayor inflación, y eso de reconocer también parece que es un signo positivo. El Cronista dice, el gobierno modificó las metas de inflación para lograr mayor actividad económica. Y también parece que lo de ayer, en lugar de ser un fracaso, es algo así como una fiesta de cumpleaños en conferencia de prensa con cuatro. ¿Qué medio es esto que me envían del equipo de producción? Porque me van surtiendo también de algunos elementos sobre la marcha, como siempre. La verdad llegó después de octubre. Cristina descubrió el engaño del gobierno con el anuncio de la inflación. Un día después de la aprobación del presupuesto, el equipo de Macri sinceró que no lograrán bajar la inflación de 2018 como habían prometido en el inicio del mandato. Palabras como sincerar, reconocimiento, etcétera, son las que usan estos medios, como acabamos
de escuchar, sabes que es algo que te genera también mucha impotencia, porque la gente, ya podríamos decir, la girada, pues, sí. De alguna manera, como sí. ellos nos consideran, en algunos casos le creen lo que dicen, dice, mirá vos, sincero. La palabra sincero es una palabra grata en nuestro diccionario. Si el gobierno sincero, el gobierno ha sido sincero. Es una cosa tan aberrante lo que nos ocurre con los medios de comunicación. Con esto de Pablo Moyano, yo sigo pensando que cuando la gente sale para Plaza de Mayo a protestar en la Casa Rosada, tendría que pensar que la Casa Rosada es el diario Clarín, y que el verdadero Macri que hay, el verdadero diablo que está detrás de este pobre personaje que es Mauricio Macri, se llama Héctor Mañeto, porque Héctor Mañeto es el que maneja todos estos diarios, todo lo que vos has leído, es porque no se puede estar en contra, no se le puede cambiar la corriente a la vida periodística de la República Argentina frente al poder que ellos tienen, porque después te acuestan. Y aparece en Soledad, única líder, hay algunos otros que lo dicen, pero no tienen la estatura de Cristina Fernández de Kirchner, en una serie de tweets. Las fotos son del 18 de octubre, a 4 días de las elecciones. Casi entera, las máximas autoridades del Banco Central confirmaban que la meta de inflación para 2018 seguía siendo de 10%. Otro dice, bueno, lo mismo, las 4 días de las elecciones. ¿Por qué lo hicieron? Porque se había conocido que la inflación de septiembre había sido de 1.9, superando la previsión anual de 17% del gobierno. Y vos tenías que votar, escribe Cristina Fernández en un tuit, vos tenías que votar el domingo. Otra vez te mintieron durante el proceso electoral. Y esto es lo que nos pasa. Engaño, mentira, cobertura, blindaje periodístico para que estos tipos puedan seguir mintiendo. Y como ellos no se dan cuenta, tiene razón Sper, terminan comportándose como payasos, porque fue de ribetes payasescos lo que ayer ocurrió, cuando ellos vienen a hablarte de seguir funcionando en pesos, aquello que había dicho Cristina Fernández de Kirchner, pero que para decirlo puso sobre la mesa 3 millones de dólares, y los perdió apostando a que iba a tener razón. No le fue bien, el mercado la pudo, la corrida bancaria que ahora tratan de disimular con otros términos, la pudo. Y efectivamente perdió una enorme cantidad de dinero, millones y millones, que son muchísimo más de lo que le atribuyen, también mentirosamente, que puede haber ganado con los Sauces o con Otesur. Estamos viviendo una etapa de incalificables mentiras. Es atroz lo que ocurre en la Argentina con los medios de comunicación. No es el gobierno el principal responsable, sino la élite dominante corporativa que se expresa a través de los medios de comunicación. Lo que vos acabás de leer de títulos, de las páginas, de los diarios más importantes al otro día, del desastre que significó ayer, está documentado en nuestra mente tan solo por pensar que hubiera sucedido al otro gobierno. Las cosas que hubieran dicho si hubiese estado el otro gobierno de por medio, frente a esta conferencia de prensa en la que te dicen hay que apostar al peso, y los tipos, Duhovne, Sturzenegger, tienen millones de dólares afuera, y los tipos te vienen a aconsejar que vos tenés que hacerlo en pesos, pero no arriesgan nada, porque si por lo menos dicen, y para demostrarlo, yo voy a comprar, como hizo Cristina Fernández de Kirchner, voy a comprar los millones de dólares que tengo afuera, voy a comprar pesos, para que ustedes vean cómo creo en el peso. No se van a permitir esa dignidad, porque ellos saben que están mintiendo. En cambio, la expresidenta no pensó de ninguna manera que estaba mintiendo. Pensó que iba a tener razón, no la tuvo. Se equivocó, perdió. Pero para perder, en el cálculo que había hecho, para perder contra la cultura del dólar, en la Argentina puso sus dólares y los perdió. Perdió una buena parte, perdió como 40 millones de pesos o más por la apuesta. Estos sinvergüenzas, estos que se creen pícaros, poniendo cara de nada mientras nos dicen las cosas espantosas que ayer le anunciaban a la gente, contradiciéndose a sí mismo. Ustedes escucharon a Sturzenegger, no lo tenés aparte, mi querido Negrito Altieri, después seguimos por otros caminos. Piensen ustedes en Sturzenegger, el tipo se plantó hace unos pocos meses a decir que una meta es una meta, viejo. Así que quédense tranquilos, yo estoy acá plantado diciéndoles que es una meta, y yo la voy a hacer cumplir, por supuesto, porque es una meta. Si no, ¿de qué estamos hablando?
y el tipo se planta después a decir que cambian las metas, con quien Zayat, Alfredo, con toda razón dice, es el verdadero ministro de Economía, Marcos Peña, en el cúmulo de disparates que ha dicho, los dos años de disparates que ha dicho Marcos Peña acumulado, son más papeles que no sirven para nada que todo lo que se pueda acumular imaginariamente de papeles en el Banco Central. Todo esto es una gran locura. Escuchen a Sturzenegger. El Banco Central en marzo del 2016 decidió ir a un régimen de metas de inflación. Un régimen de metas de inflación es un régimen donde hay metas. Se define una meta y después se opera para cumplir con la meta. Cambiar una meta es no tener meta. Y el régimen es de metas de inflación.